Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú. Hoy día vamos a conversar, por ejemplo, sobre el erotismo. ¿Es moral? ¿Es inmoral? ¿Es debido hablar de ello o tal vez no? Para despejar y ventilar todas estas dudas, inquietudes, tal vez algunos miedos en relación a este término, está con nosotros nuestro amigo Iván Balabarca. Él es especialista en relaciones familiares y además es líder religioso. Bienvenido, Iván, a Sin Tabú. Gracias por la invitación. Hoy día queremos comenzar hablando de algunas ideas o conceptos sobre el erotismo. ¿Qué cosas has encontrado en tu experiencia profesional? Mira, el erotismo pasa por un tema de haber sido envuelto en un halo negativo. Pero el erotismo en sí es una expresión natural del ser humano. Cuando las personas se gustan, se sienten atraídas, abriendo un paréntesis, toda atracción, todo amor verdadero empieza por una atracción física. Cerramos paréntesis. Entonces, ese clic, esa atracción es erótica. ¿Por qué? Porque hay encuentro de sustancias, de drogas endógenas que hacen que se sienta deseo sexual. Obviamente, si nosotros dejáramos solamente a la expresión física el amor, entonces sería negativo. Sería un amor exento de lucidez, exento de razón. Pero si a esto, que es el primer clic, el primer flechazo, este surgimiento del erotismo, gracias a las feniletilaminas, catecolaminas, endorfinas, norepinefrinas, si se les da rienda suelta, pues sería solamente eso, un amor básico, pueril, físico, erótico. Pero a esto le sigue el amor juicioso, ¿sí? Voy a ver, voy a conocerla, voy a salir con ella y vamos a ir construyendo, vamos a ir dejando que la pasión madure. Podríamos hablar de que hay una atracción erótica desde el tema de gustarse, de querer pasar tiempo juntos, de esa primera vez que tú muy bien nos hablas, de ese clic y quedar solamente allí, y ahí hablaríamos de una atracción erótica, ¿o hay que llegar hasta el coito? Cuando ya se da rienda suelta a lo erótico solamente, el fin es el coito. Y cuando ya hay coito, cuando ya hay toqueteo, hay petting, hay manoseo, entonces uno de los dos, quien esté más erotizado, pues ya logré, ahora voy a buscar otro objeto donde saciar mi apetito sexual, mi erotismo, ¿sí? Ahora, un hombre joven, bueno, también tiene expresiones de erotismo, como al mostrarse como es. Por eso, la palabra erotismo viene del dios griego Eros, que tiene que ver con el deseo sexual incontrolado, ¿sí? Pero el erotismo, cuando es controlado, cuando es regido por la razón, entonces no pasa de ser la expresión del género, la expresión de ser hombre, la expresión de ser mujer. Ese hombre poniéndose un terno que le cae muy bien, ese hombre peinándose, ese hombre cuidando su apariencia personal, es la expresión de género, es la expresión del erotismo de un hombre. Y lo mismo en el caso de una mujer, cuidadita, oliendo muy rico, con una sonrisa muy agradable, es la expresión de, pero que no va más allá, no se da rienda suelta a, no se da rienda suelta a la pasión irrefrenada. Entonces, tenemos que tener, quizá entre comillas, salvando un poco el término, lo que la sociedad cree y concibe como erotismo. ¿La ve bien, la ve mal? Lo ve mal porque se centra básicamente en que es la expresión desordenada, desbocada del pensamiento sexual. De pronto esa presentación de la vivencia que afirma la identidad de género, tanto en hombres como en mujeres, como muy bien nos has ilustrado, Iván, ¿es allí donde ya se ve la conducta erótica o es cuando desea estar con el sexo opuesto? Cuando desea tenerlo cerca y no solamente mostrarse su identidad sexual.
Cuando un hombre se muestra, cuando una mujer se muestra bonito, bonita, agradables, algunas mujeres son más agraciadas, algunos varones son más guapos, se muestran como tal, es porque se reconocen que son bonitos, se reconocen que son lindos, se reconocen que son atractivos y atractivas, por eso se muestran. Entonces, de alguna manera, eso es el mostrarse a nivel de género. Y algunas chicas atraen mirada, deciden atraer mirada, pero no tienen una intención de tener relaciones coitales con nadie. Entonces, algunos hombres dicen, esa mujer es erótica. Porque atrae. Sí, sin embargo, puede que no haya nada de interés en ese punto. De ella para con el que la observa. Así es. Sin embargo, también la sociedad erotizada desde los anuncios del pan, desde los calendarios que se muestran en algunas tiendas, se muestra ya no eso, de mostrar a una mujer guapa, sino a una mujer con poca ropa. Entonces ya se da rienda suelta a la imaginación, rienda suelta al ver un poco más, ¿sí? Rienda suelta al morbo, a la lascivia. Entonces lo erótico también la sociedad lo vincula con mayor fuerza a ello, ¿no? Al desorden de la expresión del sexo. Y siempre una mujer con poca ropa. ¿Por qué no un varón con poca ropa? ¿O de pronto estaríamos llegando progresivamente a esta realidad con el empoderamiento de la mujer en los diferentes roles sociales? ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que todavía la población económicamente activa mayoritariamente es varón, es de género masculino. Entonces se ponen mujeres atractivas y con poca ropa, ¿para qué? Para que las defensas del hombre, la resistencia al nuevo producto disminuya y el nuevo producto ingrese directamente al inconsciente. Pero se está viendo algo interesante en la sociedad. La pornografía, que antes era patrimonio del hombre, ahora también ya está siendo de la mujer, y los anuncios presentan a hombres cada vez más sensuales. El erotismo masculino se está mostrando más. Y esto no es reciente, esto es progresivo desde la década de los 80. Esto que tú nos refieres, Iván, estaría relacionado con ese abuso del erotismo, y encontramos ya algunas consecuencias que bien nos está compartiendo nuestro especialista de hoy, y quisiéramos ahondar un poco en eso. ¿Qué otras consecuencias más podríamos hallar por abusar del erotismo? Bueno, el erotismo tiene diversas caras. Hemos hablado antes de lo que podría ser lo socialmente, entre comillas, aceptable del erotismo, lo que se da. Sin embargo, también el erotismo tiene otra cara, que es la cara de lo sórdido, de lo vulgar, de lo malo. Y ahí encontramos, pues, una persona que busca tener sexo como fin en sí mismo, ¿no? Quiere tener relaciones coitales con la novia, tiene otra novia, muestra de manera desmedida a una mujer sus senos, sus nalgas, y los varones se muestran con ropa de pronto que muestre sus músculos si es que tienen buena figura. Entonces eso tienen la misión de despertar la libido del género opuesto, de despertar el deseo sexual, el deseo carnal. Entonces ahí estamos viendo que hay una expresión desbocada de erotismo. Encontramos entonces, Iván, que se ha ido con el tiempo industrializando el sexo. ¿Será que el erotismo y esta industrialización social tendrán algún vínculo? ¿Cómo lo justificarías? ¿Cómo lo explicarías de pronto? ¿Qué fenómeno has encontrado para que se haya ahora un medio, un mundo, una sociedad erotizada? Lamentablemente lo erótico vende. ¿Por qué? Porque venimos y somos y nos formamos como una sociedad consumista, una sociedad que consume lo fácil y lo agradable, lo que produce placer. El conocimiento puro y duro no vende. Pocas son las personas que buscan eso, sino lo que vende, lo que es agradable, lo que es fácil de digerir por el cerebro es el placer. Entra muy fácil. Entonces, la industria del sexo ha ganado muchos adeptos. ¿De qué hablamos con industria del sexo? ¿Qué es la industria del sexo? ¿Qué tanto abarca esta industria? Tenemos productos, esta industria produce cuestiones, ítems que son socialmente aceptables, como el tema de los jeans cada vez más provocativos. Tenemos también blusas, ropas,
tenemos también fragancias que se les inyectan sustancias que son feromonas. ¿Para qué? Para que despierten la libido en el género opuesto. Tenemos también programas de televisión, tenemos cine, radio, teléfonos. Información escrita. Así es, gráfica, más allá de la pornografía. Cuando hablamos ya de pornografía, cuando hablamos de hardcore o lo triple X, estamos hablando ya de los productos ilícitos. Para que una mujer o un hombre se metan en cuestiones de pornografía, se puede deber o que han sido violados de pequeños, o les gusta, o tienen algún tipo de trastorno de la conducta sexual. Iván, esto nos lleva a pensar que la percepción sobre el erotismo podría ser diferente en hombres y en mujeres. ¿O será que ambos lo visualizan de la misma forma? ¿Qué opinas al respecto? Sí, en el caso de los varones es más grotesco. En el caso de las mujeres es más sutil. Si un hombre sale desnudo, la mujer no lo va a ver, la mayoría de mujeres no lo va a ver como algo necesariamente erótico. Pero sí, si un hombre sale con una voz gruesa, que acaricia el oído, con una conversación agradable, de pronto ellas van a sentirse más dispuestas a escuchar acerca de lo que viene a hablar. En el caso de los varones, basta con que, no importa su tono de voz, no importa eso, basta con que tenga una bonita figura y que esté dispuesta a mostrar más de lo que muestra la mujer promedio. Más allá del contenido de lo que hable, más allá de las formas. Más allá de la calidad de producto que traiga. Muchas gracias, Iván, por compartirnos tus conocimientos, las experiencias encontradas en relación a este tema. Nos interesa también saber tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas y todos tus comentarios en relación al tema de hoy. El blog, el Facebook y el correo electrónico están a tu disposición. Nos vemos en el siguiente bloque. Estamos de regreso nuevamente aquí en Sin Tabú. Hemos venido conversando sobre erotismo. ¿Es inmoral? ¿Es moral? ¿Cuándo se ha distorsionado este concepto? ¿Es necesario o no en la vida conyugal? Y de esto hemos venido conversando con Iván Balabarca. Él es especialista en relaciones familiares, pero no podemos continuar sin antes ofrecerte la revista del programa. Familia Feliz está a tu disposición de manera gratuita, solamente solicitándola al Facebook, al correo electrónico o al blog del programa. Queremos seguir conversando contigo, Iván, en relación a este tema. Cuéntanos, el erotismo según la Biblia y algunas costumbres cristianas, ¿qué relación tienen? ¿Encuentras tú que hay un vínculo de unión entre ambos? Fíjate que la pregunta es interesante. La Biblia menciona episodios eróticos cuando leemos el libro Cantar de los Cantares. También menciona algunos tipos de erotismo cuando da algunas prohibiciones en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levíticos. Entonces, sí, hay cuestiones eróticas que la Biblia sanciona como negativas y hay cuestiones eróticas que la Biblia las deja entrever como saludables, especialmente dentro del marco del matrimonio. Esto lo recoge el cristianismo bíblico cuando dice a sus feligreses que no se nieguen el uno al otro, sino que ambos conversen para encontrar el mejor deleite sexual, la mejor expresión erótica de su comportamiento, de su conducta en su intimidad. ¿Habrá alguna diferencia, Iván, entre el erotismo y la sensualidad? ¿Será que son sinónimos, no tienen relación alguna? ¿Cómo encuentras esto? Son cuestiones muy similares. Mientras que el erotismo está vinculado básicamente a la expresión sexual, la expresión de repente hasta de lo negativo, lo sensual pasa por el tema del coqueteo, por el tema de lo sugestivo, ¿no?, de lo sugerente. Muy bien, ¿y en quién se encuentra más sensualidad? ¿En los varones, en las mujeres? ¿En quién encontramos más erotismo? ¿En las mujeres, en los hombres? ¿Será que hay una orientación cultural que dice más en los hombres? ¿Cómo es esto? Eso es un mito, es en ambos. Hombres y mujeres tienen sus propios recursos para poder mostrarse sensuales. ¿Qué del erotismo en el matrimonio? Ilústranos sobre este tema que es de nuestro interés en el marco conyugal, en el lecho nupcial. ¿Qué relación encontramos entre erotismo y matrimonio? Es directo.
el erotismo es parte del quehacer sexual dentro del matrimonio. Es saludable, siempre y cuando no se exagere, no se vaya más allá de lo que es la decencia, no se vaya más allá de lo que es la salud y no se vaya más allá de lo que es la conciencia. Y el tema de la conciencia dentro del erotismo en el marco del matrimonio pasa por un tema de no forzar lo que a uno de los dos considera que no es agradable para él. Aunque no es desagradable per se, puede ser desagradable para él o para ella. ¿En qué contexto una de las partes en la vida matrimonial, en la vida conyugal, en una relación sexual, podría sentirse desaprobada o sentirse muy erótica y sentir que la otra persona no aprueba esta actitud? De pronto, cuando él le pide a ella que se ponga una prenda íntima y ella considera que la prenda íntima va a ser más importante que ella por sí misma. Entonces, lo que él ve como lícito, ella lo ve como ilícito. Esto tiene que ver, que conversarse, tiene que dialogarse. ¿Habría más riesgos en mostrar estas situaciones más en damas, más en varones? ¿Qué nos dicen las estadísticas o los casos encontrados? De pronto, los hombres, creativa no es la palabra, pero sí presentan más casos de este tipo de demandas, de querer pedir a la esposa algún tipo de novedad. Mientras que la esposa, dependiendo también de las mujeres, pueden también hacer pedidos al esposo, pero no son tan frecuentes. Ni tan variados, tan innovadores, tan creativos. Eso es lo que comúnmente se encuentra. ¿Qué de la imaginación, Iván? ¿Será que la imaginación despierta mayor erotismo? ¿Es pertinente tenerla en el marco del matrimonio de manera abundante, de manera limitada? ¿Qué podríamos decir en cuanto a la imaginación sexual en la pareja? La imaginación es uno de los elementos del cerebro que hace que las personas se exciten mucho. Y la imaginación parte de un desencadenante. Y ese desencadenante puede ser un favor, puede ser un aroma, un alimento, puede ser un gesto o de pronto una situación que ha hecho que se sientan muy felices ambos. Entonces son factores desencadenantes que exacerban la imaginación y entonces se arma una situación erótica. Y esa imaginación nos lleva a pensar que podría haber algunas condiciones de exploración entre uno y otro cónyuge. ¿Hay algún tipo de orientación, de lineamientos en este interés de irse explorando sexualmente? La exploración en una pareja de esposos es lícita. Pueden los dos deleitarse, aprender novedades a nivel sexual. Sin embargo, los límites pasan por el tema de la salud. Pasan por el tema de el cuidado moral de ambos, que no se sientan violentados. Lamentablemente hay casos en que la mujer dentro del matrimonio puede hasta llegar a sentirse violada por su esposo si es que él no es respetuoso. ¿El erotismo saludable en el vínculo de la pareja tendrá alguna relación con la edad? De pronto esos cambios por los que uno se va viendo transitar a razón de los años que van pasando irán alterando un poquito esa emoción, ese erotismo, y tendríamos que considerar que la salud y el erotismo saludable tendrían relación directa con la edad, o de pronto es indistinto. La expresión del erotismo va a variar con respecto a la edad. Sin embargo, el deseo siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque son seres humanos, son gente normal. Entonces, al ser todos seres humanos normales, vamos a tener en diferentes etapas el deseo sexual. Sin embargo, la expresión de ese deseo, la expresión erótica de ese deseo, puede sufrir algunos cambios. ¿Y otras condiciones, además de la edad, cuáles podrían ser? Nos gustaría saber si algo más escapa a la edad y tenemos que considerarlo. La salud. La salud. El nivel de trabajo, nivel de preocupación, los hijos. Depende qué coyuntura estén pasando. Lo interesante está que hay parejas que arman posiciones, ideas, filosofías en base a coyunturas. Las coyunturas en la vida pasan. No podemos armar posiciones mentales solamente de coyunturas.
tenemos que armar nuestras posiciones mentales de lo que es permanente y sostenido en el tiempo a nivel familiar. ¿Será que la Biblia de pronto nos va dando lineamientos que debemos siempre recordar o que se podrían prestar a fácil interpretaciones diversas, hasta contrarias, en relación a este erotismo muy natural, muy necesario y muy bien usado en un marco conyugal a nivel sexual? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia, déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Pareciera que si hablamos de la Biblia, nuestro concepto de amor y de relaciones sociales, humanas, se centra en un tipo de amor filial, un tipo de amor al Señor, pero vemos que la Biblia nos deja luces, que quisiéramos tú nos amplíes, nos ilustres, porque queremos saber ese concepto bíblico que nos ampara, que nos sostiene en cuanto a las conductas eróticas. Dios nos creó con la capacidad de excitarnos. Pero Dios hizo esa capacidad en el marco bíblico del matrimonio. No hay otra forma de expresión erótica. La expresión erótica sexual es dentro del marco del matrimonio. Y aún dentro del marco del matrimonio, recuerda que te juzgará Dios. Es decir, dentro del marco del matrimonio, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, entonces se puede avanzar. Ese es el camino seguro. Pero si la expresión erótica dentro del matrimonio empieza a denigrar a uno de los cónyuges, entonces ya no. Se está violentando la libertad y la conciencia de uno. Esa expresión erótica no debe ser permitida. ¿Qué conclusiones nos darías, Iván, en relación a todo este tema desde el primer bloque hemos venido conversando sobre este tema tan atrapante, el erotismo? ¿Es moral? ¿Es inmoral? ¿Qué consideraciones debemos tener? A manera de reflexión, Iván, ¿qué ideas nos dejarías? Que el joven y la señorita no olviden su vocación cristiana. Más allá de las modas, más allá de los gustos, más allá de lo que la más media o la ropa o la música nos quiera vender como normal, está lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere es que hagamos misericordia, que amemos justicia y que busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Cuando estemos más cerca del Señor, entonces naturalmente tendremos la sabiduría para dar rienda suelta a nuestra libertad de género. Muchas gracias, Iván, por habernos compartido tus conocimientos en relación a este tema tan interesante. Hoy día hemos conversado con él sobre erotismo, moral o inmoral. Queremos saber tus comentarios, tus preguntas y no dudes de hacernos llegar todo ello al blog del programa, el correo electrónico o nuestro Facebook. Nos vemos en la siguiente edición de Sin Tabú.